Gracias, muy buenas tardes. Este proceso ya se ha iniciado aquí en la ciudad de Santiago y donde las autoridades exhortan a los padres de familia para que puedan consentir para que sus hijos puedan inocularse. Según las autoridades, de 98 mil niños que están aptos para vacunarse en Santiago, hasta ahora un 30% ha sido autorizado por sus padres. Los padres han entendido que deben vacunarse y ya hay un gran porcentaje, más de un 70% ya que ya han hecho, han firmado ya para que se vacunen, que eso es lo importante. Sabe que tienen que estar partícipes los padres que estén de acuerdo que se vacunen. En DPS 1 alrededor de 40 mil, con 5 distritos educativos, pero en Santiago alrededor sobre los 98 mil, que son los niños de 5 a 11 años. Esa es la población. Si pudiésemos vacunar el 100%, si los padres no lo permiten. Algunos de los padres que acudieron en el día de hoy a uno de los centros educativos donde hay este proceso de inoculación califican de positivo esta acción emprendida por las autoridades. No era necesario, pues tenemos que proteger a los niños y dejar los mitos sobre la vacunación. Es parte importante para cuidarlos. Yo tengo una de 13, se la puse cuando tenía 12. Mi pareja y yo también estamos vacunados con la tercera ya también. Muy bien. Excelente. Además de los centros educativos, también en el área privada están siendo exhortados por las autoridades para que entren en este proceso de inoculación aquellos niños con edades de 5 a 11 años de edad. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.